Las corcholatas son financiadas por su partido y mayormente por alguien más. Y como la chica que siempre anda de vacaciones, no piensan decir quién les paga todo ni qué es lo que les pide a cambio. Bienvenidos a Lo Bueno, Lo Malo y Lo Peor de la precampaña de las corcholatas. Lo bueno es que el partido transparenta los gastos que están haciendo las corcholatas, demostrando la decencia y legalidad que les ha faltado a quienes ya tienen su cara por todo el país sin decir cómo se está financiando toda la propaganda. Pues pensemos que cada cartel que vemos requiere un pago de diseño, impresión y renta por el espacio que ocupa. Cada pinta en las calles se ocupa mano de obra, material y renta también. Y lo cierto es que hablar de decenas de millones de pesos es poco para lo que Claudia, Marcelo y Adán están invirtiendo. Lo malo es que ciertas corcholatas están gastando cantidades inmensas de dinero sin explicar ni tomar responsabilidad por la publicidad que se despliega en todo el país, cada estado y casi que en cada municipio de México. Es cuanto menos sospechoso y roza en lo criminal no dar explicación a la ciudadanía ni a la autoridad electoral de cómo es que se pagan los miles de espectaculares en las avenidas importantes de cada ciudad, las apariciones en revistas, programas de la farándula y demás actos que necesariamente requieren un desembolso de dinero. Lo peor es que no hay quien los detenga, pues Andrés Manuel López Obrador avala a veces con disgustos las técnicas y estrategias que utilizan sus corcholatas para que su nombre y rostro sean vistos y oídos por la mayor cantidad de votantes para cara a este 2024. Lo peor es que se financia con dinero público un movimiento claramente prohibido por la ley. Hay tiempos para todo y claro que se debe gastar en la democracia, solo que no de esta manera opaca y fuera de tiempo, pero sabemos que esto sí se juega. Alcemos la voz compartiendo. No se olviden de comentarnos qué tan bueno es lo bueno, qué tan malo es lo malo. Mi nombre es Anía López. Estamos en Antena San Luis con la producción de Osvaldo Martínez.